ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, ya subió la marea. Estaba la paellera agarrada, entremetida entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Anóvate! ¡Anóvate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! Sevilla, y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la... Y ya no fui más, me fui andando a cuello amarillo hasta hoy. En el petriente. Y ya no trabé más la cocina. Ya aburrí la cocina. Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos.